a una exposición analítica y me ceñiré exclusivamente a una evaluación general, interpretativa, de la obra de Sancho de Sotomayor. Me tendré también a un criterio creo que obligado de brevedad. Comenzaré observando que sobre la obra de los anteriores historiadores locales que nos ha hablado Luis Suárez, la de Porto Sancho destaca de forma muy especial, y ello por varias razones. La primera, por la amplitud. Don Hipólito, como se ha puesto aquí ya de manifiesto, escribió mucho sobre el pasado histórico del puerto de Santa María y su obra abarca multitud de aspectos, el conjunto de los cuales transmite un panorama variado de la trayectoria secular de nuestra ciudad. En segundo lugar, la obra de Don Hipólito también destaca por la renuncia a especulaciones sobre aspectos legendarios de los orígenes de la ciudad y a una intención abiertamente panegírica, lo que le confiere, evaluado en su conjunto, un carácter de seriedad. En tercer lugar, el valor de la historiografía de Sancho consiste en descubrir los principales condicionantes estructurales históricos de la ciudad, captando elementos definitorios tales como la vocación marinera del puerto, la importancia del sector vinícola o la trascendencia de la oligarquía agraria mercantil de los siglos XVII y XVIII, por citar tan solo algunos de los ejemplos más significativos. Finalmente, hay que resaltar, entre otros incuestionables valores, la superación que llevó a cabo Don Hipólito de un horizonte exclusivamente localista, que puede tenerse como limitador y empobrecedor. Don Hipólito, aunque destinó quizás sus mayores y mejores esfuerzos a la historia del puerto de Santa María, logró trascender su obra a importantes ciudades de la zona, especialmente Jerez y Cádiz, aunque también se ocupó de otras como Puerto Real, incluyendo los problemas particulares en ópticas más amplias y abiertas. Por ello, y por otra variada razones, Sancho de Sopranes fue más que un cronista local, y también porque su obra no es un mero recitativo de anécdotas, sino un intento, insisto, de serio, por reflejar perspectivas globales, contextos amplios y tendencias evolutivas. Aún más, diría que abordó, con mayor o menor fortuna, algunos intentos explicativos e interpretativos. Todavía añadiría dos méritos más acerca de la personalidad de Hipólito Sancho como historiador. De cierto modo, encierran algunos de los aspectos expuestos anteriormente y que personalmente valoro de forma muy destacada. Se trata, en primer lugar, de la capacidad intuitiva, de la que Don Hipólito hace alarde en muchos momentos de su obra. Capacidad que combinó brillantemente con la tenacidad y la constancia del trabajo erudito. En segundo lugar, el ocuparse no solo de aspectos políticos, religiosos, institucionales, sino también de problemas económicos y sociales. Esto último le confiere una cierta actualidad, puesto que de algún modo, posiblemente otra de sus intuiciones, captó los cambios que en este sentido se estaban produciendo en el seno de la historiografía por los años que escribió el grueso de su obra. Pero sobre todo, el rasgo positivo que quisiera resaltar por encima de cualquier otro es la utilidad de la obra de Don Hipólito. Utilidad no solo en el sentido más directo de dar a conocer variadas parcelas y vastas parcelas del pasado histórico cultuense, sino también en el de promover el interés y la inquietud por el mismo. De esta manera, creo que lo mejor que se puede decir de Hipólito Sancho y de su legado es que, probablemente sin proponérselo, ha oficiado y sigue oficiando como maestro de una generación de historiadores locales entre los que modestamente quisiera contarme que en los últimos años están desarrollando una amplia labor de investigación acerca de muy diversos aspectos de la historia de la ciudad, sobre el presupuesto de una heurística meticulosa y con el objetivo del rigor científico según los criterios historiográficos vigentes. La historia, incluida la local, tiene por fortuna como carácter más relevante el constituir una ciencia en continua evolución y en permanente construcción. No hay lugar a certezas definitivas y por ello no puede considerarse que ninguna obra haya alcanzado un nivel de perfección absoluta. Por otra parte, el trabajo de los historiadores en general está sujeto inevitablemente a un conjunto de condicionantes, entre los cuales y en lugar destacado se
halla el momento concreto en que desarrollan su labor, es decir, su época. El historiador, en este sentido, trata de dar satisfacción a los interrogantes e inquietudes propios muy cercanos en el tiempo, y por tanto, la perspectiva desde la que la contemplamos quede algo desenfocada por la proximidad del punto de mira, no sería correcto ignorar conscientemente, a sabiendas de que ello nos podría conducir a una falsa valoración de su obra, los condicionantes de aquella época. Digo esto no para criticar la obra de Hipólito, cuyos innegables méritos me he forzado a poner de relieve, sino para intentar comprenderlo mejor personalmente y que se comprenda mejor por los que ahora me escuchan. O de otro modo, para hacer crítica, pero no crítica vulgar, sino científica, esto es, constructiva, en el mejor sentido, pues, de la palabra crítica. Fueron probablemente aquellos condicionantes de época, y no otros, los que explican que la historia del puerto, la obra, para mí, la más lograda y completa de Don Hipólito, no se ocupe del siglo XIX, siglo interesantísimo y básico para comprender qué es el puerto hoy día, ni de los comienzos del 20. La guerra civil acababa de terminar cuando los talleres del Cenicer de Cádiz daban a la luz en letra impresa la historia del puerto de Santa María, y en aquellos momentos predominaban ideas antiliberales, por lo que se vio prudentemente en ella el tratamiento del siglo liberal por excelencia. Predominaban también ciertos prejuicios antiilustrados y antirrománicos, y el discurso oficial incluía severas críticas a los frutos de nuestro siglo XVIII. Pudo ello condicionar, entre otras razones, de distinto rango, o al menos así lo puedo pensar como hipótesis, que Don Hipólito protagonizara una incorrecta interpretación de un tema tan relevante para la historia de esta ciudad como su paso a la condición de realengo por decreto de Felipe V en 1729. En efecto, Sancho de Sopranis valoró este importante hecho histórico como una arbitrariedad de la corona frente a los duques de Medinaceli, señores jurisdiccionales del puerto desde fines de la Edad Media, tesis que en cierto modo comparte un historiador tan eminente como Antonio Domínguez Ortiz al contemplar el fenómeno como muestra de la política centralizadora de un monarca de origen francés. Esta idea, a la luz de los ricos documentos conservados en el sevillano archivo de Medinaceli, no puede hoy sostenerse, puesto que el estudio de estas fuentes revela que ya Felipe II puso sus ojos en el puerto y que en el reinado de su hijo Felipe III se iniciaron unas largas negociaciones con la Casa Ducal de Medinaceli para la reversión del puerto a la corona, en la que siempre se contempló, como recoge el propio documento de la incorporación y como en efecto se llevó a cabo, la necesidad de una compensación al duque de Medinaceli, la cual por cierto fue muy generosa. Otro condicionante de la época en que Sancho de Sopranis desarrolló su obra, su producción historiográfica, vino definido por las dificultades de tipo material con las que tropezaba la investigación. Don Hipólito demostró, aquí se ha puesto de relieve, una gran capacidad de superación de este tipo de dificultades y consultó un gran volumen de documentos, el contenido de algunos de los cuales conocemos precisamente gracias a su obra, porque no han llegado hasta nuestros días o son de difícil localización. Sin embargo, no existían las facilidades de hoy para acceder a fondos custodiados en lugares lejanos al lugar habitual de residencia y trabajo. Ello explica la no incorporación en general a la obra de Don Hipólito de información procedente de archivos nacionales, que se tradujo en alguna ocasión, aunque muy puntual, en errores. Así sucede, por ejemplo, cuando escribió en su historia del puerto que no llegó a crearse en esta ciudad una sociedad económica de amigos del país, al estilo de las instituciones ilustradas fundadas en muchas ciudades españolas por iniciativa del gobierno de Carlos III. Sin embargo, esta sociedad sí existió, aunque ha dejado poca huella de la documentación local, que fue la que Don Hipólito manejó principalmente. Su existencia es constatada en la guía del investigador de las sociedades económicas publicada hace años por José Emerson y Gran Piñán, así como por Gonzalo Ames, en un artículo recogido en su obra Cultura Económica e Ilustración. Yo mismo he dado a conocer los estatutos de la económica portuense, aunque no recibió ese nombre, sino de sociedad patriótica, en la nómina de sus socios, incluido en un expediente conservado en el Archivo Histórico Nacional. Quiero insistir en el hecho de que este tipo de errores de apreciación, por lo demás insisto que no muy frecuentes en la obra de Hipólito Sancho, no son en absoluto
actitud imputable a la falta de sagacidad o a la impericia. Don Hipólito fue maestro y muy destacado en lo suyo, pero como todo historiador, como todo hombre osuna, se vio condicionado por las circunstancias concretas en que se desarrolló su vida y su labor. Lo importante de don Hipólito es que abrió perspectivas, mostró el camino a seguir y allanó muchas de sus dificultades. La investigación histórica está llena de ellas, aunque produce en los que vocacionalmente se inclinan a cultivarlas niveles de satisfacción suficientes como para no apedrarse y claudicar. Por eso, quien inicia un camino difícil agradece infinitamente que alguien más esforzado lo haya desglosado anteriormente, y cuanto más, mejor. Y eso es lo que debemos fundamentalmente a don Hipólito y a su memoria. Agradecimiento. Es de bien nacidos ser agradecido. Hablo por mí mismo y por mi propia experiencia, pero también creo interpretar correctamente lo que piensan en este sentido todos cuando comparten la afición, la historia del puerto y la inquietud por ensanchar su conocimiento. Este testimonio de gratitud no representa en este caso el cumplimiento de un mero deber de cortesía, sino un paso, el primero, para pagar la gran deuda que hemos contraído con don Hipólito, de cuya fecunda tarea de medición somos tributarios. El siguiente paso, quizás el más importante, será continuar hasta donde lleguen nuestras fuerzas y nuestra capacidad la labor por él emprendida con tanto entusiasmo y tan notorio resultado. Este será, según entiendo, el mayor homenaje y el mejor testimonio de agradecimiento. No dedicarnos a la simple contemplación de su obra, sino a sacar el mayor provecho de sus muchas enseñanzas para proseguir trabajando en sacar a la luz el pasado de nuestra ciudad, el cual, en gran medida, y a pesar de todos los empeños y esfuerzos, entre los cuales los más notables, sin duda, los del propio don Hipólito, sigue reposando en la paz serena de los archivos en forma de documentos, en las calles y la gente del puerto en forma de historia viva, o en el arcano profundo de la tierra en forma de materiales arqueológicos. La deuda principal que hemos contraído con don Hipólito no es la de obligar actos de público testimonio formal de gratitud, aunque esto tampoco esté de más, sino la de seguir su ejemplo de hombre de su tiempo, inquieto por conocer las raíces históricas de la realidad que le tocó vivir. Releer la historia, reinterpretarla a la luz de nuestro propio tiempo, repensar